En apenas 3 semanas, la peor temporada de huracanes de la historia en Honduras ha dejado más de 4 millones de damnificados. En torno al 40% de la población del país ha quedado sumida en la pobreza tras el paso de las tormentas tropicales Iota y Eta. La mayoría ha perdido su hogar debido a las inundaciones y los desprendimientos de tierra. Ahora se refugian en albergues y comunidades. Es muy duro porque, díganme, ¿quién lo va a arreglar esa casa? Es un, ¿cómo se llama? Toda una vida para quedar en cero. Mira, ahí están los niños durmiendo en el piso, nosotros también durmiendo en el piso. Allá van sobre más como 15 días de estar aquí nosotros durmiendo en el mero piso. También se han echado a perder buena parte de los cultivos. Más de 110 puentes y 2.000 kilómetros de carreteras han quedado dañados o directamente inservibles, sobre todo en el Valle del Sula, el motor de la economía hondureña que yace sepultado por el agua y el lodo. Agrícola e industrial más importante de Centroamérica. Estamos hablando que un 45 a 50% del Producto Interno Bruto de Honduras se produce aquí en este valle. Las autoridades buscan desesperadamente financiación internacional. Para restaurar sus infraestructuras dicen necesitar unos 10.000 millones de dólares. Por el momento solo han recibido 75 millones. A ello se le suma la pandemia, que ya ha dejado más de 107.000 contagiados y casi 3.000 fallecidos desde que llegó al país en marzo pasado. Sin duda supone un reto adicional en los albergues. Estamos trabajando contra el COVID, sin embargo tenemos que siempre trabajar con la población porque se les dan los insumos y de repente no los usan. Según la ONG FODES, el país centroamericano retrocederá 2 décadas debido a los huracanes y la pandemia. El Producto Interno Bruto podría caer hasta un 10,5% solo este año. Pero Honduras ya era antes uno de los países más pobres del continente, con 4 de cada 10 habitantes sin recursos siquiera para adquirir un plato de comida al día. Así que el estallido social parece solo cuestión de tiempo. Y con él aumentarán exponencialmente las caravanas de migrantes con dirección a México y Estados Unidos.